¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Tiro al Mundo, un programa bastante especial en vísperas de Batallas de Fe, esta campaña evangelística que se está organizando aquí en Red Avenir. Estamos con todos los estudios en modificación para acoger a esta campaña que trae las predicaciones del pastor David Gate, Christopher Hudson, Michael Jenny y desde Sudáfrica Walter Fight, entre otros, porque van a haber algunas sorpresas también. Y bueno, Dilo al Mundo se tiene que ayornar, podríamos decir, en este contexto. Y hoy les traemos un programa especial que viene de la mano justamente de Batallas de Fe, ¿no es así, Loreto? Así es. Además, queremos recordarles a todas las personas que nos están viendo, invitarles también a que puedan unirse a este Batallas de Fe, a esta conferencia evangelística que se va a realizar tanto en los estudios de la Red Avenir, por eso es que se está cambiando todo, recibiendo a la gente personalmente, pero también a aquellos que están en otras partes del mundo y no pueden venir, pueden verlo a través de youtube.com/redadevenirtelevisión y también en facebook.com/redadevenirtv. Y las personas que se encuentran en Bolivia, en Santa Cruz, pueden verlo también en la televisión en cable abierta, y también en Tigo, en el canal 23. Así que pueden conectarse con nosotros, verlo. Todas las noches se van a estar transmitiendo estos eventos, estas conferencias, a partir de las 7 de la noche desde el 29 de septiembre, desde el jueves 29 de septiembre hasta el 8 de octubre. O sea, realmente van a ser 10 días de mucha bendición. Sí, en esta oportunidad es una batalla de fe especial, en donde no solamente va a ser emitida en español y en inglés, sino que se está organizando para que sea doblada en vivo y luego transmitida en los horarios correspondientes a los países que corresponden, los diferentes casi 20 idiomas a los que se va a transmitir en esta oportunidad Batallas de Fe. Lleva mucho trabajo de organización, pero el alcance va a poder ser casi ilimitado. Imagínense que 20 idiomas puede alcanzar a gran parte del mundo habitado, sí, ¿no? Es habla, cuestión, digamos, de dejar ya en las manos de Dios la propagación de los Santo, mensajes. Sí. Rogamos oraciones por este evento, tanto por el equipo técnico, el equipo de producción, el equipo de la parte técnica, todos los detalles, como por los oradores principalmente, que van a ser quienes van a estar presentando el mensaje, que pueda ser un mensaje que venga directamente del cielo para nosotros. Esa es la tarea que nosotros les encomendamos para ustedes. Nosotros estamos pelándonos el lomo, como quien dice, sí. y la cabeza también, con todas las conexiones de cables, de esto, del otro, de los traductores, el pastor David invitando, consiguiendo fondos para los vuelos de las personas y demás. Hay un equipo gigante dando vuelta. Sí. Ustedes vieron Red Avenir, sí. Van a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Sí, y además de que esto va a ser también algo campestre, ¿no? Para aquellas personas que van a venir a acampar aquí, que se han inscrito y que van a venir. Entonces, hay también mucho trabajo en esa área. Y hay mucho trabajo en muchas partes. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que están trabajando, a todos los misioneros que están trabajando, y también a todos aquellos que han aceptado la invitación de participar en Red Avenir, a los invitados, a los músicos, a todos. Y va a ser, yo creo que, de gran bendición. Y como decías, va a llegar a todas las partes del mundo. Pero yo también quería invitar a las personas de que no solamente nos quedemos con nosotros y con nuestro entorno, sino que intentemos compartirlo con otras personas que no conocen tal vez el mensaje. Si hay alguna persona que en nuestro corazón tenemos y decimos, ay, realmente no sabe cosas de la Biblia. Nosotros sabemos que hay mucha gente que no sabe sobre la segunda venida del Señor. Y cada uno de nosotros tiene un entorno, ¿no? Tiene un círculo de influencia. Entonces, inviten a sus amigos, inviten a aquellas personas que no saben nada sobre Jesús o sobre su pronto regreso, para que ellos también puedan conocer y que esta verdad pueda ser transmitida a aquellas personas, ¿no? Y entonces creo que cada uno de nosotros juega un papel importante en esto, en compartir con aquellos que no saben nada. Entonces, la segunda tarea, primero orar y segundo compartir. Sí, así. Para ser parte de este evento, sea donde sea que estén. Hay muchas personas lejanas trabajando también. Agradecemos a todas ellas. Y bueno, Dilo al Mundo en esta ocasión quiere presentar un recuerdo de un programa anterior,
justamente de Dilo al Mundo, pero también en Batallas de Fe, Bolivia, pero hace 4 años, en el 2018. Ahí estamos en el Coliseo Santa Rosita, con lo que fue el programa, digamos, despedida de Batallas de Fe Bolivia. Participó el pastor David Gates, de izquierda a derecha, el evangelista Oliver Coronado. Allí tenemos también a Kerry Ann, que nos está traduciendo, haciendo doblaje al inglés y al español. Y el pastor, justamente, que también lo vamos a tener en esta campaña, que es Walter Fight. Bueno, queremos compartir aquel tema, rememorarlo, recordarlo, repasarlo. Para que podamos degustar un poquito también de lo que va a ser Batallas de Fe en este nuevo contexto, después de que pasaron tantas cosas, porque hace 4 años el contexto histórico, digamos, completamente actual, diferente. Sí, ahora han pasado muchas cosas que también nos abren mucho a la mente de ver en qué tiempo profético estamos. Entonces, que se pueda poder también degustar un poquito, como decía, un poquito de los oradores que van a estar y también de lo que va a ser este Batallas de Fe. Estaba conversando esta mañana con parte del equipo técnico del pastor Walter Fight en Sudáfrica y quiero compartirles el último mensaje que me envió porque creo que es de ánimo y ojalá que sea el sentir de cada uno de nosotros y también de ustedes que están del otro lado. Dice, es realmente un placer y una bendición trabajar con ustedes en estos últimos días de la historia de la Tierra. Ojalá que ese pueda ser el sentir, ¿no? De hermanarnos, de sentirnos en equipo, de codo a codo, hombro con hombro, porque realmente el tiempo que estamos viviendo es clave. Son los últimos días de la historia de este planeta tal como lo conocemos antes de la intervención divina. Tiempos peligrosos están por delante y tenemos que atravesarlos de la mano de Dios. ¿Qué te parece si compartimos entonces el Dilo al Mundo de Batallas de Fe Bolivia 2018? Así es. Lo compartimos. Dios les bendiga. Bueno, el tema de hoy es un tema que sin duda está para no moverse de la silla, porque los temas y las preguntas que tenemos son sumamente importantes para usted que quizás está escuchando este mensaje por primera vez o que tiene un montón de dudas y de preguntas, por ejemplo, acerca del don profético. ¿Por qué se ha mencionado aquí a Elena de White, por ejemplo? Vamos a estar tocando algunos temas muy importantes para que usted comprenda por qué citamos algunas de sus citas, valga la redundancia, y algunos otros temas que vendrán a continuación que verdaderamente son muy importantes. Y quería pedirle al pastor David Gates, en primer lugar, si tiene la amabilidad de, para aquel que ve nada más que este programa, presentar quiénes nos acompañan hoy, de dónde vienen, cuál es su trayectoria. Bueno, tenemos el privilegio de unos compañeros que hace muchos años hemos tenido el privilegio de trabajar con ellos. Acá a su derecha, primero tengo el doctor y pastor Walter Fight, que como contó su historia, él entró a conocer al Señor con unas experiencias bastante traumáticas, interesantes. Y el doctor Walter Fight es el presidente y orador de Descubrimientos Asombrosos, Amazing Discoveries. Y ellos trabajan en Europa, en África y también en Canadá y Estados Unidos. Damos gracias al doctor Fight por su presencia y es un poco traumático estar viajando por todo el mundo. Mi esposa y yo conocemos eso y ellos lo hacen continuamente. A la hermana Kerry Ann, que está a su lado, Chambers, ella es venezolana, su esposo de Jamaica, ella vino con su esposo en la avioneta, venimos desde Venezuela, yo los traje aquí en la avioneta, los recogí allá en Puerto Ordaz y damos gracias por su presencia aquí en Bolivia. Y la verdad que es una tarea impresionante la que está haciendo en la traducción, la verdad, para mí que no entiendo inglés, me ayuda muchísimo. Ella habla. ¿Cuántos de ustedes entendieron claramente los mensajes que ella tradujo? ¿Puedo ver sus manos? Amén. Gracias por esa traducción. Y aquí a mi lado tengo a otro compañero de trabajo y colega por muchos años. Trabajamos en el Departamento de Comunicación juntos. Trabajamos en la Unión Venezolana Antillana en Venezuela. Así que tenemos bien representado a Venezuela aquí esta noche. También como a nuestro orador principal aquí, Noé de Argentina. Así que con eso estamos muy agradecidos que tenemos estos compañeros que han venido de muy lejos para estar con nosotros. Así es, muchas gracias. Y bueno,
Hoy yo voy a dirigir algunas preguntas a personas específicas, pero la mesa está abierta para hacer acotaciones cuando crean necesario. Y bueno, el pastor David lo tenemos más seguido en la casa. Quizás no hayan tantas preguntas para usted, pero ayúdenme un poquito a conducir. La primera pregunta es para Walter Veit. Y a mí me parece que es un caso interesante de analizar desde el punto de vista científico-religioso, podríamos decir. Porque usted viene desde el ateísmo. O sea, no tiene una herencia religiosa, no ha adoptado la religión por herencia, como sucede con muchas personas hoy en día que nacen en una familia católica y lo bautizan de chiquito y es católico porque la bautizaron de bebé, o que son hijos de adventistas, de evangélicos, de mormones y han adoptado muchas veces la religión por herencia. Entonces, en este contexto y más aún en el caso específico de una persona de la ciencia y de la investigación, la pregunta es, ¿qué ha encontrado en Elena de White que le hace creer en sus escritos, que son escritos inspirados por Dios? Well, let me tell you about my experience with Ellen G. White. Bueno, yo les voy a contar un poco mi experiencia con Elena de White. I don't know, maybe because I'm a scientist, maybe because I had a doctorate and was senior lecturer. They didn't tell me about Ellen White when I was baptized. Cuando yo me fui a bautizar, yo no sabía de Elena de White. I knew nothing about her. Yo no sabía nada de ella. I did not get baptized on my knowledge of Ellen White. I got baptized because of biblical reasons alone. Y yo no me bauticé, porque usted no se bautiza por conocer a Elena de White, usted se bautiza en base a razones bíblicas solamente. But then a colleague phoned me, pero luego, and he said to me, "You have joined a group that has a," and he used bad words to describe Ellen White. Un colega me llamó, me informó y me dijo, mira, tú te has unido a un grupo que tiene entre ellos esta mujer que es una, etcétera, etcétera, utilizó una palabra grosera para describir a Elena de White. And he said it with so much animosity. Y lo dijo con tal animosidad that I was taken aback. Que yo me eché para atrás un momento. Now, in the meantime, some people had given us books, but I'd never read them. Ahora, en todo este tiempo había personas que nos había dado libros, pero yo no los había leído. And so I said to my wife, y yo le dije a mi esposa, going on here? Hey, mira lo que tenemos acá. And I grabbed the first book, y yo agarré el primer libro, and it was called Desire of Ages. Y se llamaba El Deseado de Todas las Gentes. And my wife unfortunately grabbed another one. Y mi esposa desafortunadamente tomó otro libro. It was called Counsels on Diets and Foods. Y se llamaba Consejos de Régimen Alimentario. And I read The Desire of Ages. Y yo me puse a leer El Deseado de Toda la Gente. And it so intensified my understanding of Jesus Christ and the Bible. Y este libro intensificó de tal manera mi entendimiento de la vida de Jesucristo y de la Biblia, but I've never looked back since. Que no he vuelto atrás desde ese entonces. I've made a deep study because I don't want to be deceived. I've been deceived enough in my life. Y yo he hecho como tarea estudiar profundamente porque yo antes sufrí mucho engaño y ya no quiero más engaño en mi vida. In fact, we just made a 2-hour, 20-minute discussion video on Ellen G. White. Y de hecho, nosotros tenemos una presentación de más de 2 horas, 20 minutos, hablando exclusivamente de Elena de White. As a scientist, I took her writings on health. Como científico, yo tomé sus escritos sobre salud. And I put them to the test in my laboratory. Y los puse a prueba en mi laboratorio. I made my students do projects to see whether what she was saying was true or not. Y de hecho yo les enviaba tarea a mis estudiantes a hacer proyectos para poder convalidar si esto era cierto o no.
And I tell my students what the results of their studies would be. Y yo les decía de antemano cuáles serían los resultados de los proyectos de mis estudiantes. They never believed me. Y ellos nunca me creyeron. But I was always right. Pero yo siempre tenía la razón. Not because I'm so clever. No porque soy muy inteligente. But because she wrote the truth. Sino porque ella escribió la verdad. And it changed my life. Y eso cambió mi vida. Because she rebukes you. Porque ella te reprende. But she also lifts you up. Pero también te anima. She fulfills all the criteria of a prophet. Y ella cumple todos los criterios de un profeta. And the last church biblically must have the prophetic gift. Y la última iglesia, proféticamente hablando, debe tener el don profético. There's one thing about Ellen G. White's writings that people don't generally know. Y hay algo sobre los escritos de Elena de White que la mayoría de la gente generalmente no conoce. Her writing uses the same biblical style as the biblical writers used. The chiastic structure. Y es que sus escritos tienen el mismo estilo de los escritos o escritores de la Biblia. It is a form of biblical poetry that is totally lost in the world today. Es una especie de poesía bíblica la cual se ha perdido en el mundo. And it is amazing that she has this structure. Y es increíble que ella tenga este tipo de estructura literaria. I suggest you don't read what people say about her. Yo lo que sugiero es lo siguiente: no leas lo que la gente dice de Elena de White. I suggest you read her as she stands. Pero tú lee lo que ella ha puesto allí. And then take your Bible. Y luego toma tu Biblia. And see if your Bible doesn't become the most precious thing in your life. Y ve si entonces tu Biblia no se convierte en lo más preciado en la vida. Ellen White doesn't save me. Elena de White no me salva. Isaiah doesn't save me. El deseado de toda la nación, de toda la gente, no me salva. Jeremiah doesn't save me. O Jeremías no te salva. Jesus Christ saves me. Pero Jesucristo es el que me salva. But her writings make Jesus Christ precious. Pero sus escritos hacen preciado a Jesucristo. Trust in the Lord your God. Confía en el Señor tu Dios. Believe his prophets. Creed en sus profetas. And you will be established. Y serás establecido. Muchas gracias por esta excelente explicación y ese testimonio personal. Nosotros vemos en la Biblia que desde los días de Adán y Eva, Dios ha enviado profetas a su pueblo, y de hecho el espíritu de profecía es colocado en el Apocalipsis como una de las tres características básicas que distinguen a la verdadera iglesia. Algo decía el profesor Walter Veit, que la iglesia del tiempo del fin debe caracterizarse por su don profético. Ahora, Jesús también advirtió que muchos falsos profetas vendrían en su nombre. ¿Cómo podemos distinguir cuando alguien que se dice profeta es de Dios o no es de Dios, Oliver? Bien, gracias por de antemano invitarme a tu programa, Noé, y igual a todos los hermanos que nos acompañan. Esa es una muy buena pregunta. De antemano, ¿sabes qué? Y saben nuestros amigos que nos ven, en Mateo 24, Jesucristo tres veces advirtió en cuanto a falsos profetas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el verso 4 dijo, mirad que nadie os engañe, en Mateo 24. Ahora, una de las cosas que debería preocuparnos ahora mismo, tío David y Pastor Veith, es que el engaño es producto de la ignorancia en cuanto al conocimiento de las Sagradas Escrituras. O sea, la primera guerra que hace el enemigo es buscar que la gente que necesita conocer a Dios no lo conozca de la fuente original. Entonces, si tú no conoces lo que los profetas han escrito bajo el concepto y el contexto que ellos han escrito, cualquiera va a venir y te va a engañar. Cualquiera puede meterte cualquier otra doctrina. Y eso uno lo puede notar, por ejemplo, en muchas iglesias. Tú hablas, por ejemplo, tío, con un hermano católico y tú le dices, mira, a mí me tocó una vez
Esta persona me llamó y me dice, Oliver, ¿puedes venir a mi casa? Yo escucho tu programa de radio. Le dije, está bien, yo voy. Y cuando fui a su casa me dijo, ¿por qué ustedes creen en el sábado como día del Señor? Y yo le dije, ¿tiene su Biblia aquí? Sí. ¿Usted qué denominación es? Católico. Y cuando miré, vi una Biblia grandota, de esas Biblias grandes que usan los hermanos católicos que tienen la estampa de María en la portada. Esa es su Biblia, sí. Y la vi de lejos, esa versión es Nueva Jerusalén. Tráigamela. Ábrala, por favor. Éxodo 20:8. Y el hombre abrió la Biblia y me dijo, mira, si la Biblia dice sábado, comenzamos hoy los estudios. Y cuando abrió la Biblia, leyó Éxodo 20:8 y dice textual, acuérdate del sábado para santificarlo. Me miró y dijo, ¿cuándo comenzamos? El detalle es que los falsos profetas se basan en la ignorancia de las gentes. Por eso engañan. Uniendo la pregunta que le hiciste al doctor Veith en la entrada, hermanos, mire, ¿cómo usted se hizo cristiano? ¿No fue acaso estudiando las Sagradas Escrituras? Así yo me hice cristiano. ¿Ok? Ahora bien, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, ¿por qué yo creo que Elena de White es un verdadero profeta? En primer lugar, pregunto, si Cristo advirtió que en los días finales habrían falsos profetas, ¿es porque tiene que haber alguno verdadero? ¿Sí o no? Así es. Si no, no tiene lógica. Si no hubiera dicho, no vendrán más profetas. No vendrán más y se acabó. Entonces, yo tenía el mismo temor, pastor. Cuando vi los libros de Elena de White, yo dije, ¿y por qué Elena de White? No alcanza con la Biblia. Sí, ¿acaso no es suficiente con la Biblia? Y entonces yo dije, mira, yo no voy a ir al internet a preguntar quién es ella, porque hablan barbaridades. Yo voy a agarrar sus libros y los voy a leer. ¿Acaso no fue así que yo creí en el Evangelio? Claro, primero estudié la Biblia, porque vamos a entender algo, los profetas se prueban con la Biblia. De hecho, ¿cuántas cosas han dicho de Cristo también, no? Y no hay otra forma de probarlos. De hecho, Isaías 8:19, por ejemplo, dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, y dice el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les amaneció. Lo primero que hice fue estudiar los 66 libros de la Biblia, estudiarlo, verificarlo. Y una vez yo estaba seguro de lo que creía, cuidado con eso, no vaya a estar usted, aló, tío David, urgente, urgente, me están preguntando qué pasa con los muertos, ¿me puedes dar unos textos? Hermano, no vaya a esperar ese momento, porque a mí me han llamado con esas emergencias. Y yo le digo, ¿y hasta ahora es que tú me estás preguntando sobre eso? Entonces, luego yo tomé los libros de Elena White, que son muchos, y dediqué, hermanos, hasta 2 y 3 horas diarias para estudiarlos. Y le digo una cosa, después que yo estudié la Escritura y estudié estos libros, con toda sinceridad, Noé, cuando yo escucho un predicador, yo sé si ha estudiado la Biblia y los libros de Elena de White. El nivel de comprensión es amplio. Y entonces, yo no puedo darle a usted mi experiencia, usted la tiene que vivir. Yo no le puedo dar al televidente mi experiencia. Si usted quiere conocer los escritos de Elena G. White, lo tiene que leer, así como leyó la Biblia. Lo que estás queriendo decir es que el mismo texto bíblico analizado por alguien que ha leído Elena G. White o no ha leído Elena G. White, la comprensión es muchísimo mayor de aquel que la ha leído. O sea, hay un detalle que yo he notado, empezaste a entender un montón de cosas que antes no entendías. Hay un detalle que yo he notado que quizá el doctor Veith también lo ha notado. En los escritos de Elena de White, por ejemplo, ella comenta los textos bíblicos, pero presenta lo que está detrás del telón. Y en concordancia total con lo que está escrito. Y entonces, por ejemplo, uno entiende a mayor profundidad, oye, con razón está. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Jesús se levanta después de la agonía del Getsemaní y se presenta frente a la turba? ¿Qué ocurrió con la turba cuando la turba le dice, ¿dónde está
Jesús de Nazaret, ¿qué respondió él? Yo soy. ¿Y qué ocurrió con la turba? Cayó. Cayó al piso. Está bien. Se volvieron a levantar. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Cuando yo leí en el libro El Deseado a Todas las Gentes, esta historia. El mismo que empezó a leer Walter White. Sí, el mismo que empezó a leer el doctor Bates. Elena de White refiere a que el ángel que bajó a animar a Jesús en su agonía, cuando Jesús dijo, yo soy el que buscan, ese solo ángel se interpuso entre la turba y Jesús y todos cayeron a tierra. Óyeme, cuando yo leí eso, yo dije, increíble, maravilloso. Pero también ella añadió, mas la orden de Dios fue, déjenlo solo. ¿Y no fue esa segura la orden de Dios? Sí, porque de ese momento fue tomado. Entonces, óyeme, tú tienes una dimensión mucho más amplia. Yo pudiese presentar estos temas sin usar ningún escrito de ella. De hecho, el que prediqué hoy en la tarde no usé escritos de ella. Pero la idea la tengo acá grabada. Y solo refiero a la Biblia. Entonces, mi experiencia, ¿no? Yo no se la puedo dar a la gente. Usted, hermano católico, hermano evangélico, hermano adventista, comience con la Biblia y luego búsquese los libros de Elena de White. Vos sabés que sucede algo parecido que con el sábado. Porque cuando yo, que manejo por ahí redes sociales y estoy en el ámbito de YouTube y demás, cuando expones un tema y en algún momento se cita a Elena de White, dice, todo iba bien hasta que citaron a Elena de White. Y es como que hay en algunas personas una alergia. Quizás nunca leyeron nada, ni un libro, ni un folleto, ni un párrafo de ella. Pero como que tienen alergia, lo mismo que con el sábado, porque se les ha metido en la cabeza un montón de ideas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ahora, yo le quería preguntar al Pastor David, incluso para muchos adventistas que no saben cuál es la posición y cuál es la autoridad de los escritos de Elena de White, ¿por qué también usted cree en sus escritos? ¿Cuál es su experiencia con Elena de White? ¿Y qué lugar ocupan los escritos de ella respecto a la Biblia? Mi forma de ver las cosas está afectada por la forma que trabajo. Yo trabajo en lugares muy inhóspitos. Entramos con la avioneta en muchos países. Cuando yo trabajaba en el Perú como piloto, yo entraba en una zona roja, donde estaba el sendero luminoso, y me salían quinceañeros con metralletas y balas en el pecho. Yo he entrado a zonas donde indígenas, donde salían con flechas y arcos. He sido secuestrado, he sido pegado con palos, he sido asaltado por pandillas, he estado encarcelado y en prisiones, y me afecta mucho la forma que yo veo. Tengo lentes de mi experiencia que me afectan, y nunca he sido militar humano, militar para Dios sí, pero no en la fuerza militar humana. Pero sé que estamos en una guerra, y en esta guerra se necesita inteligencia militar. El enemigo sabe que está a las vísperas de la última batalla. Y en esta última batalla, la misma vida, Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15 que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Satanás no quiere que le aplasten la cabeza. Y para que, si Dios logra producir un pueblo puro que siga al Cordero donde quiera que vaya, que refleje el carácter de Dios, Dios puede aplastar la cabeza a Satanás, porque sus últimos argumentos son destruidos. Como resultado, el enemigo ha planeado por 6,000 años cómo engañar a esta última generación. Y Dios, en su misericordia, nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado la Biblia
para fundamentar toda doctrina, toda enseñanza basada en la Biblia. Pero Satanás ahora usa la Biblia en una forma engañosa. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús se defendió. Escrito está. Dice, convierte las piedras en pan. Y Jesús le contestó, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dos veces Satanás lo tentó. Y siempre respondió Jesús con, escrito está. Entonces pensó Satanás, voy a usar la palabra de Dios. Y le dijo, tírate del templo, porque escrito está que Él mandará sus ángeles a cuidar de ti. Entonces Satanás hoy en día mezcla la palabra de Dios con la mentira. Entonces Dios, para que su pueblo no sea engañado, tuvo que tomar una estrategia de defensa para protegernos, dándonos mayor comprensión, mayor entendimiento, mayor luz para poder defendernos contra las astucias del enemigo. Y en Joel 2, Dios prometió derramar su Espíritu Santo y darnos el Espíritu de profecía. Entonces, como resultado, mi experiencia lo miro por lentes militares. Para poder defenderme contra el enemigo, tengo que tener inteligencia militar. Tengo que entender lo que el enemigo está haciendo para que yo me defienda, para que no me engañe el enemigo. Entonces, el Espíritu de profecía no solo cumple la función de verificar y cumplir con todo lo que la Biblia dice, me ilumina con más información para entender las astucias y engaños del enemigo, para que en esta última generación, porque dice Mateo 24:24, si fuera posible, Satanás engañaría aún el mismo electo, si fuese posible. ¿Pero por qué no es posible? Porque tienen el espíritu de profecía para entender los engaños y defenderse. Tienen la luz de profecía. Entonces, yo peleo la guerra con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. El mismo ángel que habló con Juan, el apóstol, habló con la hermana White. El mismo ángel que habló con Daniel, habló con la hermana White. El mismo Jesús que reveló las profecías de Apocalipsis, también habló con ella. Pero hay que juzgar todo con la palabra. Pero van a encontrar, si estudian el espíritu de profecía, las escrituras de Elena G. de White, van a encontrar que todo, todo se verifica y se justifica por la palabra de Dios, de acuerdo con la ley y los testimonios. Y además, los que rechazan el espíritu de profecía no tienen cómo defenderse contra las astucias del enemigo en esta última generación. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Bueno, justamente hablando sobre el tema de la Biblia y que Satanás utiliza para engañarnos, existen denominaciones que han agregado libros que nosotros no creemos que han sido inspirados por Dios, libros apócrifos. Queremos saber por qué nosotros no los tomamos como inspirados y por qué creemos que no deberían estar dentro de la Biblia. Well, the reformers regarded the apocryphal books as non-canonical, and there's a very simple reason. Los reformadores no consideraron a los libros apócrifos como libros no canónicos, y esto es por una razón muy simple. They contradict the scriptures. Ellos contradicen las escrituras. Now, some of the apocryphal books, ahora, algunas partes de estos libros, like Maccabees, como los Macabeos, are just historical books. Son libros meramente históricos. So, I have no problem with historical books. Entonces, yo no tengo problema con libros históricos. You could compare them to an encyclopedia. Tú puedes compararlos con una enciclopedia. So, they don't say anything that the Bible doesn't say anyway. Ellos no dicen nada que la Biblia ya no diga. But some of the others literally contradict the Word of God. Pero otros libros apócrifos literalmente contradicen la palabra de Dios. And you can find prayers or addresses to the dead. E incluso tú puedes encontrar en algunos de ellos oraciones
o pronunciamientos hacia los muertos. Or ridiculous statements like you drive out demons by making a smoke from the gallbladder of a fish. O por ejemplo, declaraciones ridículas como esta de que tú puedes liberar o sacar demonios si tú haces un humo de una medalla que se encuentra en un pescado. So you cannot use these books if they contradict the Bible. Tú no puedes usar estos libros si ellos contradicen la escritura. Because Isaiah tells us to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, there is no light in them. Porque tal como dice el libro de Isaías, a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esto, no hay luz en ellos. That means that every biblical writer must be in harmony with the first five books of the Bible. Eso significa que cada escritor bíblico tiene que estar en perfecta armonía con los primeros cinco libros de la Biblia. And that is the miracle of the Bible. Y ese es el milagro de Dios. Written over a period of 1,500 years. En un periodo de 1,500 años. And each biblical writer is in absolute harmony with the rest. En ese largo periodo de tiempo, cada autor bíblico está en perfecta armonía uno con otro. Then can you take these non-canonical books and shove them into the Bible and contradict everything that it says. Cuando tú agarras esos libros no canónicos y lo colocas con el resto, ves la contradicción es completa, no tiene nada que ver. So why do they want them? Entonces, ¿para qué los quieren? Because they support Roman Catholic doctrines. Porque en estos algunos de estos libros apoya la doctrina católica romana. The veneration of the dead. Como la veneración de los muertos. Which the Bible forbids on point of death. Lo que la Biblia prohíbe hasta el punto de muerte. The worship of relics. La adoración de los huesos. For example, Jacob worshipped the top of his staff. The top of? His staff. Por ejemplo, Jacob en uno de estos libros adorando a la parte superior de su cayado. Whereas the Bible says he worshipped while leaning on his staff. Mientras que la Biblia dice que le estaba adorando apoyándose en el cayado. And then all of these ridiculous statements. The only way to drive out demons is to have Jesus on your side. Y la única forma, y así tú puedes leer declaraciones como esta, y yo le digo, la única forma en que tú puedas sacar demonios es tener a Jesús a tu lado. Nowhere do you read that Jesus made a hocus pocus smoke to drive out demons. Y sepan desde ahora que jamás Jesús utilizó humo santo para poder sacar demonios. And then some of these manuscripts have absolutely ridiculous books in them, like the Epistle of Barnabas. Y algunos de ellos tienen incluso material ridículo, como esta carta de Bernabé. Yeah, where the cross walks by itself and speaks. Donde la cruz camina por sí misma y habla, por ejemplo. Where animals change sex when they give birth. Y los animales cambian de sexo cuando dan a luz. How can you have any faith in such books that talk such absolute nonsense? ¿Cómo puede haber fe en esos libros que hablan una total locura? Para los que no conocen mucho a Dr. Walter, es un científico de amplia trayectoria en cuanto a nutrición y genética. Entre sus amplios conocimientos, incluso ha escrito libros y ha dado muchas conferencias en este sentido. Pero queremos preguntarle, ¿qué rol juega la alimentación en la comprensión espiritual? If you look at the Bible, si tú miras a la Biblia, then God gave an original diet to man. Dios dio una dieta original al hombre. It was obviously the diet best suited to his physiology. Y era, por supuesto, la mejor dieta ajustada a su fisiología. It was fruits, grains, nuts, and seeds. Era frutos, granos, semillas. After the fall, vegetables were added. Y luego de la caída se agregaron los vegetales. After the flood, meat under very strict conditions was permitted. Y después del diluvio se permitieron las carnes bajo una condición bastante estricta.
provided it was clean. En primer lugar, que esta carne fuera de animal limpio. If you take an extract from an unclean animal, si tú tomas un extracto de un animal inmundo, and you test its capacity to fertilize plants, y tú puedes hacer pruebas, ¿cuál es la capacidad para fertilizar plantas? Then you will see that an unclean extract suppresses growth. Tú vas a ver que ese inmundo lo que hace es suprimir el crecimiento de la planta. Whereas a clean extract does not. Mientras que el extracto de animal limpio no lo hace. When God took the children of Israel out of Egypt, cuando Dios sacó al pueblo de Israel fuera de Egipto, He put them back on a vegetarian diet, los puso de vuelta a una dieta vegetariana, which was the original diet, la cual era la dieta original. But they rebelled. Pero ellos se rebelaron. They wanted the flesh pots of Egypt. Y ellos querían las ollas de Egipto. And eventually God relented and permitted it. Y eventualmente Dios lo permitió. But the Bible says it sent a leanness into their soul. Pero la Biblia dice leanness and emptiness. Que ellos trajeron flaqueza de alma. In other words, it affected their discernment. En otras palabras, eso afectó el discernimiento. And this is the whole crux of the matter. Y este es el punto que importa. Why did Daniel not want to defile himself with the food on the king's table? ¿Por qué Daniel no quería ser contaminarse a sí mismo con la comida de la mesa del rey? Why did Nadab and Abihu die when they drank alcohol and contradicted God's directives for a priest? ¿Por qué murieron Nadab y Abihu cuando ellos bebieron alcohol, lo que era totalmente prohibido? Because they could no longer distinguish between the true and the common. Y a tal punto que ellos no podían distinguir entre lo sagrado y lo profano. I want to tell you tonight. Yo quiero decirle esta noche. That even the high occultists in this world, incluso los ocultistas más grandes de este mundo, are on a vegan vegetarian diet. Están en una dieta vegetariana vegana. If Satan demands it of his servants, los demonios quieren que sus siervos, so that he can communicate, lo hagan para que él pueda comunicarse con ellos. He's using a biblical directive in a wrong way. Y están usando una directiva bíblica, pero de una manera incorrecta. Certain foods affect the mind directly. Algunos alimentos afectan directamente la mente. They cause secretions of opioids in the brain, which affect your discernment. Ellos causan secreciones de opio en tu cerebro, que afecta el proceso de decisiones. And if you follow the biblical directives, then you are safe from those. Pero si tú sigues las directrices bíblicas, tú te vas a guardar, a salvar de sufrir de esto. And the spirit of prophecy, the writings of Ellen G. White, y el espíritu de profecía, los escritos de la hermana Elena de White, even take it a step further. De hecho, toma, da un paso más allá. And you will be stunned to test these things in a laboratory. Y tú vas a estar maravillado, impresionado de cómo al probar estos puntos, estos principios en un laboratorio. And to see something like a combination of milk and sugar. Por ejemplo, el ver la combinación de leche de vaca con azúcar can produce cannabinoids in your brain. Puede producir cannabinoides en tu cerebro. Which has basically the same effect as smoking hashish. Lo que tiene el mismo efecto de fumar hashish o marihuana. It affects your discernment. Eso afecta tu discernimiento. If you live a simple lifestyle like the Bible tells you, pero si tú vives un estilo de vida simple tal como te dice la Biblia, you will have a clearer mind. Vas a tener una mente mucho más clara. And you will have better discernment when the Holy Spirit tries to talk to you through His Word. Y vas a tener un mejor discernimiento cuando el Espíritu Santo está tratando de hablarte a través de su palabra. Gracias, Oliver. Totalmente de acuerdo con lo que el Dr. Bates acaba de mencionar. Saben que la forma en que nos alimentamos y que vivimos representa
el canal por el cual Dios tendrá acceso a nosotros o Satanás tendrá acceso a nosotros. Quiero explicar eso, porque el doctor lo ha dicho. No es la alimentación lo que te santifica, es la conexión con Dios. Pero si tú tienes una alimentación como manda la Biblia y te conectas con Dios, la conexión va a ser mucho más poderosa. De igual manera, los que practican la brujería, el espiritismo, la nueva era, usan la alimentación para tener el canal libre para comunicarse con sus dioses. Hermano, el alimentarse correctamente y vivir una vida correcta dispara la capacidad de inteligencia. Si no, pregúnteselo a Steve Jobs, por ejemplo. O a Daniel en la Biblia. O a Daniel, que es el otro caso en la Biblia, que fue hallado 10 veces mejor. Ahora bien, escuche lo que le voy a decir, doctor Bates, Pastor Gates. Tenía años escuchando el mensaje Pro Salud, pero crecí en un hogar donde mi madre, de origen griego, se casó nuevamente con un señor italiano y comíamos carne, pollo y pescado. Y yo, adventista, continué con esa dieta. Y escuche lo que le voy a decir. Hasta que a los 62 años de edad me llamó mi prima, oncólogo, para decirme: tu madre tiene cáncer y es estadio 3 en el seno. Y según los libros, nadie se cura. Yo me arrodillé con dolor en mi corazón, porque yo prácticamente, mi madre fue papá y mamá. Y oré y le dije: Señor, ¿cómo es posible si somos tu pueblo, si yo soy tu siervo? Hermanos, la conciencia me fue una respuesta inmediata. ¿Cómo tú me vas a pedir, comiendo como la gente común, que yo sea el Dios sano para tu familia? Y escúcheme, yo tomé la decisión en ese momento, Pastor David, de hacer un cambio, porque yo quería ser sano. Ahora, doctor Beth, hoy día se burlan y dicen: hay una estadística de 100 que nacen, 100 mueren. Déjeme decirle algo. La gran sorpresa que yo me llevé fue que cuando cambié mi sistema de alimentación y mi estilo de vida, la Escritura se abrió delante de mí con todas las verdades que no había podido captar. La música, por ejemplo. Me había hablado Dios de mil maneras y yo, necio, no, es lo que me gusta. Cuando cambié mi estilo de alimentación, comencé a sentir horror por la música que yo estaba usando. La capacidad de mirar las doctrinas y presentarlas, se me abrió el entendimiento. Yo buscaba salud, pero Dios me dijo: no, Señor, esto no es solo salud, esto es cuestión de conocimiento, de limpiar tu canal para que el Espíritu Santo te muestre lo que nunca has podido ver. Hermanos, no se dejen engañar, por favor. El cambio alimenticio que Dios exige hoy día para su pueblo tiene un nivel muy alto. La solicitud es grande para que el pueblo se limpie de toda la inmundicia en la mente. Estamos como embotados. Y algo interesante, doctor Bates. Cuando ustedes miran el mapa en el mundo de inmoralidad, de países que han aprobado la homosexualidad, sabe que hay una coincidencia: son los países donde sobreabunda la comida rápida. Y dice la Escritura: este fue tu pecado, Sodoma, la abundancia de pan. Hermanos, lo que comemos
o glorifica a Dios y abre el canal para conectarnos con Él si lo buscamos. O entonces lo usará el diablo para llevarnos a perdición. No te salva lo que comes, pero sí libera el canal para tener la conexión correcta. Hay una cosa más que quisiera añadir, además de los puntos tan importantes, es que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo. Amén. Y donde Él está, nosotros también tenemos que estar. Amén. Cuando Él entró al lugar santísimo, nosotros también, el pueblo de Dios, hermana White vio en visión, se levantó y entró con Él al Santísimo. Amén, gloria a Dios. Algunos se salieron y se fueron a adorar al trono de Satanás. Hermanos, en el lugar santísimo no hay carne. En el atrio donde Jesús nació y murió, alguien dice, Jesús comía carne. En el atrio, porque el santuario es el plan de salvación completo. En el atrio se sacrificaba, había sangre y había carne. En el lugar santísimo donde Jesús está hoy en día, si nosotros estamos con Él en el lugar santísimo, tenemos que vivir de la misma dieta que Jesús come. Tenemos que vivir la vida de Jesús, tener su carácter. Entonces, por razones espirituales, nuestra dieta tiene que asemejarse a la que vamos a tener en el cielo. ¿Es difícil? Sí. Yo también lo sufro. Yo no soy perfecto en dieta. Estoy aprendiendo todavía y Dios me mete el tornillo todos los días también. Es difícil cambiar de dieta, pero yo quiero estar con Jesús. Y donde Jesús esté y lo que Jesús hace, yo quiero seguir al Cordero. ¿Dónde? Donde quiera que vaya. Y el Cordero está en el lugar santísimo. ¿En el lugar santísimo qué hay? Maná. ¿Maná? La ley de Dios. Y almendras. Correcto. Entonces, una dieta idónea, como Adán y Eva tenían. Yo voy a seguir por fe a entrar allí, no me voy a justificar. Ahora quiero decir una cosa más. El mundo hoy en día está más y más aprendiendo a ser vegetariano y vegano. Por todo el mundo. Y a nosotros nos gusta el mundo, ¿verdad? La música del mundo, el vestido del mundo, las películas del mundo, todo nos gusta y lo metemos a la iglesia. A excepción de la dieta. La dieta del mundo no lo queremos porque es vegetariano y vegano. Mejor vamos a comer peor que ellos. Y nos burlamos de la dieta. Porque nosotros somos peores que el mundo en dieta. Hermanos, Dios quiere un pueblo con mente sana. ¿Tienes problema con memoria? ¿Quieres mejorar tu memoria? Aprende a comer mejor. ¿Quieres entender las cosas espirituales más profundas? Cambia tu dieta. Y Dios me está enseñando a mí que yo también tengo que ir mejorando. Todos estamos en la misma. Aprendamos juntos, humillémonos ante Dios. Él nos va a ayudar, Él nos va a purificar y nos va a limpiar de toda la basura del mundo, incluyendo la dieta. Gracias. Recién comentabas algo acerca de lo que es la adoración y que te había ayudado a entender esto de la dieta, la música. Y Oliver, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de la correcta adoración en nuestros días? ¿Qué rol juega la música? Y los peligros respecto a la falsa adoración que el diablo intenta introducir en la iglesia. Bien, ahora imaginen el cuadro, ¿no? El enemigo mantiene embotada la mente del mundo con los diferentes formas de comer carne, comida rápida y todos estos sistemas. Y entonces para él es mucho más fácil introducirse a las iglesias cristianas. Déjeme decirle algo. Tengo años estudiando el tema de la música para entender, porque yo no quería estudiarlo. Ustedes saben la historia, han visto los videos. Yo no quería, porque yo no quería que Dios me dijera la verdad. Pero lo hice y me profundicé y Dios, muéstrame qué quieres de mí. Saben que la música que hoy día en muchas de las iglesias evangélicas está sonando, ustedes saben que en muchas de las iglesias evangélicas, pentecostales, suena cualquier clase de música: merengue, salsa, rock, balada, reggaetón, reggae. Lo que importa es la letra.
¿Ustedes han oído eso, verdad que sí? Lo que importa es la letra, hermano. El que no brinca no va para el cielo. Y le ponemos el tú. Tú, el que no brinca no va para el cielo. ¿Ok? Ahora bien, ¿saben que una de las cosas que los jesuitas y que tiene mucho que ver con la Iglesia Católica ha usado es utilizar la música para destruir el protestantismo como un método jesuita para el ecumenismo? Porque la idea de ellos es mundanalizar a la iglesia. Y al mundanalizar a la iglesia, las doctrinas se van abajo. La táctica de Balaam. La moral se va abajo. Y entonces el pueblo es débil y es fácil de engañar. Mire, hace poco quedé impresionado, Noé. Se hizo una actividad en el Vaticano. Y me impresionó porque uno de los invitados especiales era este joven cantante evangélico colombiano que imita mucho a este cantante Juanes. Oye, no sé si ustedes escuchan. ¿Cómo? Alex Campos. Alex Campos, un cantante colombiano que imita mucho, que canta con una voz muy ronca, ¿no? Muy invitado especial del Papa. Cantó. Y usted dirá, hermano Oliver, pero yo la música del Vaticano es música con órgano y los frailes cantando. Esa es una cara de la moneda. Ellos tienen muchas caras de la moneda. Los carismáticos usan cualquier clase de música. Por ejemplo, usted va a Venezuela el día que se venera la Virgen de la Chinita, pastor en Maracaibo. Y es música bailable y está el sacerdote echando agua bendita y la gente está tomando alcohol y le echan al santo ron. Entonces, quienes abordaron a la iglesia protestante con estas prácticas, realmente esto viene del catolicismo. Tremendo esto. Ahora bien, aquí viene el punto, Noé. Y la iglesia nuestra, no vamos a generalizar, a imitar la música evangélica, ¿a quién entonces está imitando? Mira, yo te voy a contar una experiencia. No voy a dar nombres. No, aquí no estamos para nombrar ni criticar. Vos sabes de dónde vengo yo, pero... Sí. La universidad... El que maneja la música en la universidad, yo le hice una consulta. Le terminé preguntando, entonces, si te invitan a cantar en la Basílica de San Pedro frente al Papa, ¿vos vas? Sin ninguna duda, me dice, yo aprovecho la oportunidad. Yo digo, si el anticristo te está invitando, es o porque formás parte de él, o porque tu música le agrada. ¿Sabes? No hay otra. Yo entré a Roma, yo prediqué en Roma, y después me invitaron a visitar el Vaticano. Yo le dije, de lejos, yo no entro, porque ese terreno pertenece a otro poder. Ahí es el reino y la novia de Satanás. Entonces, yo no entro a ese terreno, pero voy a admirar de lejos. Entonces, de afuera yo miré, y no entré y nunca voy a entrar, porque ese es un terreno ajeno al Espíritu de Dios. Entonces, en mi caso, yo no aceptaría. En mi caso tampoco aceptaría, lógicamente, porque hermanos, a ese lugar no se va a adorar a Dios. Pero fíjense cómo se le abre la puerta a un cantante. ¿Sabes que fue muy criticado? Tremendamente criticado. ¿Tú? No, Alex Campos. ¿Saben quién salió a la defensa? ¿Quién? Jesús Adrián Romero. Y dijo, mira, yo he encontrado en algunas cosas que enseña la Iglesia Católica, muchas enseñanzas, es más, yo era católico. Así que no consigo por qué critican a ese hombre, él fue a alabar al Señor. Música ecuménica. Estamos, hermano, eso es un método ecuménico. Cuando esa música entra a nuestras congregaciones, por ejemplo, nos está invitando
a entrar a Babilonia. Y voy a leer una cita. Voy a leer una cita que se halla en Apocalipsis 18. Miren esta cita interesante, verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y dice el 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. En Babilonia, en la Babilonia bíblica, que representa la confusión que hoy día en medio de todas las religiones, porque es una confusión terrible, la música juega un papel protagonista. Protagonista. No entiendo cómo todavía en medio de nosotros haya personas que digan: no encuentro cuál es el problema. Lógico, trato de entenderlo. O la alimentación no es la correcta, o están alimentándose correctamente por la boca, pero no por la mente. Porque sabe una cosa, usted puede comer muy sano, pero si se la pasa viendo Hollywood, el diablo sigue alimentando su cerebro. Usted debe cortar todo para tener una vista clara. Entonces, mis hermanos, miren, cuidado, cuidado, porque la música en el espiritismo, que es el centro de Babilonia, funciona para crear el fuego y lograr, ¿cómo se llama, pastor?, cuando hipnotizar a las masas. En Montreal, Canadá, fui invitado por escrito está para inaugurar el décimo aniversario en francés. Prediqué en la iglesia y teníamos un pianista que realmente era un concertista. Hemos gozado de mucha música hermosa. Este hombre era de Haití y tocaba una música realmente celestial. Así que yo me acerqué con él y le pregunté sobre su música. Me explicó que él había entregado sus talentos al Señor cuando Dios sanó a su madre cuando él tenía 5 años, milagrosamente. Y él estaba entregando invitaciones en la calle a las personas para un concierto. Y cuando cierta casa, él tocó la puerta, se abrió la puerta y una mujer con ojos casi metálicos le salió como poseída. Y la mujer le dijo: yo sé quién eres. Tú eres el músico que toca el piano. Y yo soy la encargada de brujería y espiritismo de todo el Caribe. Tengo miles de demonios que están a mi cargo. Y yo te digo que nosotros nunca vamos a ir a un concierto como tú tienes. Porque el momento que tú tocas esa música, nuestros demonios no pueden entrar, se quedan afuera. Pero te invito, si tú meterías un poquito de ritmos del mundo, si solamente mezclarías lo religioso con un poquito de lo mundano, yo te haría el hombre más rico de Montreal. Y nosotros podríamos entrar adentro y acompañarte. Mis demonios pueden entrar en las iglesias. Entonces, hermanos, les digo que la música invita al demonio o lo mantiene afuera. Hoy día el demonio se quedó afuera. Pastor Gates, hay algo interesante, y lo voy a decir con mucho respeto. Hay una tendencia. En las iglesias donde no se predica verdad presente, la música es tal cual la música que usa la iglesia evangélica y los carismáticos. O sea, una copia de la secular. Mezclar lo santo y lo profano, porque es necesario que esto tome lugar del fuego verdadero. Y en las iglesias donde se predica verdad presente, la música es correcta, porque siempre la verdad da como respuesta a verdadera adoración. Y quiero rapidito contar este testimonio. El pastor Weiss tiene testimonios tremendos y yo le huyo al espiritismo, hermano. Yo le huyo, pero me ha tocado también. En la radio nos llamó una señora y me dice: hermano Oliver, yo necesito que ustedes me ayuden. No hay problema, vamos, podemos visitarle. Y fuimos a visitarle y yo le digo: cuénteme cuál es el problema. Yo se lo voy a contar. Me dice: mire, yo he sido hechicera, he practicado espiritismo, mi familia es espiritista, y de repente
perdí el control y esos poderes me controlaban y mis hijos se aterraban. Mis hijos tenían miedo. Así que yo dije, yo no puedo seguir más en esto. Voy a buscar una iglesia cristiana para que Dios me ayude a salir de esto, porque ya la cosa era fuerte. Y me dice, hermano Oliver, fui y busqué una iglesia cristiana. Cuando entré a la iglesia y comenzó el servicio, perdí el conocimiento. Cuando volví en sí, me tenían agarrado entre 6 personas. Y entonces yo dije, ¿qué pasa? Me dice, Señor, usted ha hecho un show terrible, tiró todo por el piso aquí. Y yo había llevado a mis hijos y mis hijos estaban horrorizados. Volví el siguiente domingo. A lo que comenzó el servicio musical, otra vez perdí el conocimiento y cuando volví en sí, toda la iglesia regada y otra vez agarrada. Así que me llené de valor y le dije al pastor, pastor, yo quiero hablar con usted. Ok, vaya a la oficina. Y le dice el pastor, oye, ¿qué le pasa? Porque mira, 2 domingos no nos deja hacer el culto, la gente huye del miedo. Y escuche lo que le dijo la señora, él me lo está contando ella a mí. Le dijo, pastor, el gran problema que hay es que cuando ustedes comienzan a tocar esos tambores y esa música, es la misma música que los brujos tocamos cuando hacemos nuestras ceremonias, y yo inmediatamente me desconecto. Y ahora escúcheme la pregunta que ella me hace. Yo quiero que ustedes me den estudios bíblicos y me lleves a tu iglesia. Yo tragué duro. Es muy bonito decir, esa música no hace nada malo. ¿Por qué no te llevas a esa señora para tu iglesia? Pastor Gates, yo le dije, no hay problema. Yo le voy a dar estudio bíblico. Comencé a darle estudio bíblico. Y al cabo de unas semanas, la señora me dice, quiero ir a tu iglesia. Y yo la llevé a mi iglesia. Gracias al Señor. Por eso digo, no es algo generalizado. En mi iglesia hay himnos con música acorde a los principios bíblicos. Y se me sentó al lado. Comenzó el servicio de canto. ¿Y sabe qué hacía? Yo volteaba y le decía, ¿está bien? Sí, hermano. Ok. Me tocaba y, dígame, hermana. No, no, todo bien. Era para preguntarle si aquí hay agua. No, sí, sí, vamos, vamos. Que todo. Terminó el servicio de canto. Siguieron los estudios. Se bautizó la señora. Hoy día miembro de iglesia. Ahora, ¿sabe que en cierto lugar fui a predicar? Y algunos se burlaban y decían, este fue un fanático. Y cuando me fui de ese lugar, en una iglesia, hicieron música al estilo pentecostal y una persona cayó y comenzaron a llamarme. Hermano, ¿qué hacemos? Yo les dije lo que tenían que hacer. Pero usted, no es lo mismo, escuche lo que le voy a decir, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. No lo inviten a sus cultos, hermanos. Ciérrenle la puerta. Porque la Biblia dice que el canto santo echa fuera al diablo, conforme a los principios. Tenemos algunas preguntas del público también. Sí, de hecho la música ha sido utilizada también para cambiar la sociedad, ¿no? Bueno, tengo 2 preguntas. Primeramente, una de Diego de Recursos Adventistas, y esta va para Walter, para el doctor Walter. Y dice, en cuanto a qué trascendencia tiene en los eventos finales la presencia de un papa jesuita. Y la otra pregunta que tengo es abierta para los demás, y esta viene para John Vargas, que tiene 51 años, que nos está escuchando, y dice, mi pregunta es si los jesuitas se están infiltrando a las diferentes doctrinas, a las diferentes iglesias. So the first question is for you, is that how transcendental it is a Jesuit Pope in line of final events? And then the second question is if Jesuits are infiltrating different churches and doctrines in our days. Okay, so the first question is how significant is it that we have a Jesuit Pope?
De la primera pregunta tiene que ver qué tan trascendente e importante es tener un papa jesuita. This is the first time in history that a Jesuit has become pope. Es la primera vez en la historia que un jesuita sube como un papa. But every pope since the Reformation has been controlled by the Jesuits. Pero porque cada papa desde el periodo de la Reforma ha sido controlado por un jesuita. That's why he's called the Black Pope. Y es por eso que se llama el Papa Negro. And the Black Pope has absolute military power. Y el Papa Negro tiene un poder militar absoluto. And their thinking is that the decisions on the military ground supersedes the decisions on the ecclesiastical ground. Y la idea es que el poder militar de la iglesia supersede al poder al nivel eclesiástico de la iglesia. So this really means that the white pope is actually subject to the black pope. Entonces, esto lo que significa es que el papa blanco es sujeto al papa negro. But now you have a situation where both the black pope Adolfo Nicolás at the moment and the present pope of Francis are both Jesuits. Pero ahora tú tienes el caso que tanto el Papa es un jesuita, el Papa Francisco. And actually, the white pope has sworn allegiance before to the black pope. Y este Papa blanco anteriormente ya ha jurado alianza al Papa negro. An oath of allegiance that is so stringent, which says. Y este es un voto de alianza que es tan fuerte que dice de lealtad. That even if God should give you a dog as your general, you will absolutely obey him. Que si aún Dios te da un perro como general, tú lo vas a obedecer absolutamente. I think this is a signal to the world that they have absolute control at every level. Y esto es para una señal para el mundo, para que ellos vean que ellos tienen control en todo nivel. And they can play two games. They can use Hegelian dialectic. Y ellos juegan un juego que es el juego dialéctico Hegel. They can send two messages in the world. Ellos pueden enviar dos mensajes en el mundo. To drive humanity into the direction that they want, like herding sheep. Para así manejar a los hombres en la dirección que ellos quieren, tal como un rebaño de ovejas. In actual fact, de hecho, I believe it is an affront to Protestantism. It is an in your face to Protestantism. We have succeeded. Y es, de hecho, es una afrenta al protestantismo por el cual ellos pueden decir nosotros hemos ganado el protestantismo. And the fact that Protestants look so favorably upon this present pope. Y la forma en que los protestantes se muestran tan favorablemente al presente papa shows that they have absolutely deceived the world. Esto muestra que ellos han engañado totalmente al mundo. And I don't think it can carry on much longer. Y yo no creo que esto puede seguir por mucho más tiempo. Before God will have to intervene. Antes de que Dios intervenga. What was the second part? Is there infiltration, Jesuit infiltration in the churches? It is the absolute duty of a Jesuit. Es un deber esencial de los jesuitas. To infiltrate any opposite organization to the papacy. Cualquier organización que sea oponente a el papado. They are masters of disguise. Y ellos son maestros del disfraz. And I am absolutely convinced that a Protestant preacher is none other than a Jesuit masquerading as a Protestant. Y yo estoy totalmente convencido de que hay muchos predicadores protestantes que no son más que jesuitas enmascarados. But here's a word of warning. Pero aquí hay una palabra de advertencia. I don't search them out in my own church. I don't search for them in my own church. Yo no busco a estas personas en mi propia iglesia. Because my judgment might just not be adequate. Porque de repente mi juicio no es el adecuado.
If I had to choose between a general conference president, si yo tengo que elegir entre un presidente de Asociación General with the name of Caiaphas, con el nombre de Caifás, as opposed to Aaron, en contraste a Aarón, and I know that Aaron made a golden calf, y yo sé que Aarón hizo un becerro de oro, that he permitted loud charismatic music, y que él permitió música carismática, that he lied about what he threw into the fire and what came out, y de hecho mintió de por qué lo echaron al fuego, that he was weak and vacillating, y que él era débil y vacilador. And Caiaphas was a strict law-abiding vegetarian. Mientras que Caifás era este estricto guardador de la ley vegetariano. My vote would go to Caiaphas. De repente mi voto va a ser para Caifás. And he would crucify my Lord. Y él crucificaría a mi Señor. God knows the heart. Dios conoce el corazón. I don't know whether that person that is acting like Aaron, no sé si esa persona que está actuando como Aarón is a wolf in sheep's clothing, es un lobo disfrazado de oveja, or whether he's just weak, o es sencillamente una persona débil. Let God be the judge of that. Pero en ese caso, que Dios sea el juez. Muchas gracias por la explicación. Hay una pregunta más que quiero hacerle. Jesús dijo que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen potestad. Esto se encuentra en Mateo 20, 25 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Mi pregunta va dirigida en cuanto a la responsabilidad y a la autoridad del siervo. Cuando muchas veces pretenden imponer su voluntad y dirigir la conciencia, de las personas a las cuales ellos deben prestar servicios, no comandar. Entonces, ¿cuál es el rol de los pastores y sacerdotes en este sentido? ¿Y qué debe hacer la feligresía cuando no se respeta su libertad de conciencia? It is human nature to wield authority. Es la voluntad humana, es la naturaleza humana el tratar de dominar los pensamientos. Jesus said, "It shall not be so amongst you." Pero Jesús dice que no sea así entre vosotros. Even at the Last Supper, aún en la última cena, they were with Jesus for 3.5 years at that Last Supper. Ellos que estuvieron con Jesús 3 años y medio en esa última cena. They were arguing as to who was going to be the boss man, who was going to be the greatest. Y ellos estaban ahí argumentando quién iba a ser el jefe, quién iba a ser el más grande. And Jesus knew what they were thinking. Y Jesús sabía muy bien qué era lo que ellos estaban pensando. And he addressed the problem in a unique way. Y él resolvió este problema de una manera increíble, única. He took a towel, él tomó una toalla, and he started to wash the disciples' feet. Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Peter protested. Pedro protestó. Judas was disgusted. Judas, él estaba disgustado. Is this the way to wield authority? ¿Esta es la forma de que este hombre gane autoridad? ¿Esta es la forma de anunciarte a ti mismo con Mesías, como Mesías y como gobernador, con poder? And he went out and he betrayed his Lord. Y salió de allí para traicionar a su Señor. But John, pero Juan had a different experience. Tuvo una experiencia distinta. Something broke in him. Algo sucedió en él.
And remember, he's the one who asked to be at his side in heaven. Y recuerde que este es el mismo que había pedido a Jesús que le permitiera estar a su lado en el cielo. And from that day on, John experienced true sanctification. Y desde ese momento en adelante, Juan experimentó la verdadera santificación. Doesn't mean that you become weak. No significa que usted se hace débil. It means that you become caring. Significa que tú te haces ahora cuidas de los demás. Nobody has the right to lord it over the Lord's heritage. Nadie tiene el derecho de enseñorearse sobre la herencia del Señor. The spirit of prophecy says that even if a general conference president wants to enforce his will, el espíritu de profecía dice que si aún un presidente, algún presidente de la Asociación General quisiera forzar su palabra sobre los demás, he should be removed. Él debería ser quitado. I have not the right to force anyone's conscience. Yo no tengo el derecho de forzar la conciencia de nadie. And as far as is possible, you must respect your elders and your leaders. Y en la mayor parte posible, tú debes respetar a tus líderes y a tus ancianos. But if it comes into conflict with the will of God, pero si esto llega a ser un conflicto con la palabra de Dios, then it is your duty to respect God more than man. Entonces es tu deber respetar a Dios más que a los hombres. Lest you make yourself guilty. Okay. Muchas gracias. Y sabemos que la condición actual de la iglesia es la situación de la iglesia de la Odisea, ¿no? Ahora, Dios envía un mensaje al ángel, al mensajero, a la autoridad de la iglesia de la Odisea. ¿Dónde se encuentra la esperanza? ¿Cuál es el mensaje que Dios está enviando a los líderes de su iglesia? Los que me quieran contestar. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la esperanza del liderazgo de la iglesia verdadera? ¿Cuál es el mensaje? ¿Hacia dónde debe mirar? ¿Qué podemos decir nosotros respecto a lo que la Biblia dice para el liderazgo? Miren, hermanos, cuando a mí me hacen este tipo de pregunta, me comprometen. Cuando usted lee la iglesia de la Odisea, no tiene, el testigo fiel no tiene nada que halagar de ella. Más bien la presenta como sobrada, demasiado sobrada. Ahora bien, esa es una cara de la moneda. Porque solo el cuadro de la Odisea no es la iglesia. Yo sé que quizá alguno de nosotros pierda el aliento al ver situaciones complejas que están ocurriendo, ¿verdad que sí? Bueno, yo les animo a mantenerse firmes, porque la cabeza de esta iglesia es Cristo. Ahora, la otra cara de la moneda es que dentro de la Odisea está Elías. Y Elías siempre está en los momentos más necesarios de la reforma. Y escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes quieren despertar a Elías, solamente hay que llamar a que haya apostasía para que él se levante. Y la profecía dice que aunque la Odisea está en una situación bastante compleja, Jesús está ¿qué? Tocando su puerta. Y yo pregunto, si está tocando su puerta, increíblemente la forma bíblica dice que Jesús está afuera. Hermano, mucho cuidado. Yo creo que esta es la iglesia de Cristo. No creo que haya otra iglesia que Dios va a llamar para este tiempo. Y también creo que afuera Dios tiene rebaño bastante. Pero así como el testigo fiel la reprende, el testigo fiel va a usar a Elías para despertarla,
para levantarla. Así que no perdamos la fe, porque cuando Elías dijo: Señor, estoy en depresión, he quedado solo, Dios dijo: no te equivoques, porque yo tengo todavía mucho pueblo aquí adentro. 7,000 no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así que, hermanos, ánimo, ánimo, firmeza. Y como lo dijo el pastor Veith, debemos respetar a la organización, a nuestros pastores, pero sobre todas las cosas, respetar a Dios antes que a los hombres. Ser líder es una cosa muy, una responsabilidad muy grande y de mucho peligro. Y también tiene mucho de honor. Todos nosotros, en cierta forma, somos líderes. Líderes de nuestras casas, nuestros hogares, la iglesia, en nuestra comunidad. Todos nosotros que somos hijos de Dios, somos llamados al liderazgo. Pero en forma muy, muy sagrada, aquellos que son dado autoridad y responsabilidad por Dios, sea mucha visibilidad o una influencia grande como algunos tenemos, es como Mateo 24, Jesús dijo: ¿quién pues es un siervo fiel y prudente? En versículo 45 de adelante, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a su tiempo. Si Dios te da una responsabilidad de cuidar de su rebaño, dice: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor viniere, lo hallare haciendo así. Pero de cierto os digo, aquí está el peligro, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y que muchos líderes nuestros, y en 2015, cuando la iglesia en el Congreso Mundial votó que la venida de Cristo ya no era inminente, era pronto, estamos tomando la parte de un siervo que dice: mi Señor demora en venir, retarda en venir. Muy peligroso. ¿Qué pasará con un consiervo? Dice: y si aquel siervo malo dijere eso, y comenzaré a herir sus consiervos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y la hora que no sabe, y lo cortará por medio o en pedazos, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será lloro y crujir de dientes. Hermanos, hoy en día Dios está llamando a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, diáconos, diaconisas, a que reflejen un carácter de amor, a que muestren compasión con el redil, que no controlen las conciencias, que no intenten controlar a los miembros, que los animen a escuchar, leer y elegir el camino bueno. No para controlarlos, para ayudarles a madurar en las elecciones y tomar buenas decisiones. Pero el que no hace eso, el que quiere forzar la conciencia de los hermanos, el que maltrata a sus consiervos, el que no le da el sueldo, el que no le da sus bienes, el que lo maltrata y lo controla, será cortado en pedazos y botado afuera con los hipócritas. Entonces, a mis hermanos, compañeros en el ministerio, a los administradores, a los que tenemos autoridad, influencia y responsabilidad, tratar con ternura a nuestro redil y tratar con amor y cariño a nuestros otros hermanos y hermanas. Yo diría que aún entre hermanos laicos debemos permitir que otros tengan libertad de conciencia. A veces digo: no, ella no cree como yo, yo no voy a tener nada que ver con ella, él es diferente que yo, no voy a asociarme. Hermano, eso es incorrecto. Todos pertenecemos al redil y tenemos que tratar con ternura el uno al otro. Hay un pasaje en las Escrituras, en Apocalipsis, hablando de Jesús, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dios está queriendo hacer de nosotros reyes y sacerdotes para gobernar el universo. No dejes que nadie viole tu libertad y tu conciencia.
un rey no se deja dominar por un siervo. Yo me considero un siervo. Que nadie se deje dominar por algo que digamos en este canal, por ejemplo. Todos nosotros estamos para servir. Que nadie viole tu conciencia y te diga dónde podés ir, dónde no podés ir y te maneje con amenazas. Dice Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17, creo que lo citaste hoy. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, donde no hay libertad es porque no está el espíritu del Señor. Y donde no está el espíritu del Señor, está el espíritu chancho, podríamos decir, inmundo. Entonces, que nadie viole tu libertad, porque Dios te hizo libre y pagó con su sangre el precio de esa libertad para que no seas un robot y un autómata siguiendo lo que te dice otra persona. Él te quiere libre para que gobiernes con Él en el cielo, que es un privilegio enorme, y lo hemos estado hablando, ¿no? Quisiera dejarles un espacio para que cada uno dé su conclusión, pensando en los hermanos de otras denominaciones que nos han estado escuchando y nos van a seguir escuchando el día de mañana. ¿Cuál es el mensaje que tenemos nosotros para decirles? Y el mensaje de arribamiento y reforma también para nosotros mismos, como aquellas personas que conocemos mucho el Evangelio de salvación muchas veces, en otras no tanto, pero no lo ponemos en práctica. ¿Cuál es el mensaje? Quisiera comenzar por acá el doctor Walter Veit. The Bible has three definitions of truth. La Biblia tiene tres definiciones de verdad. Jesus is the way, the truth, and the life. Jesús es el camino, la verdad y la vida. The word is truth. Thy word is truth. La palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Psalms 119 says. Y el Salmo 119 dice. All thy commandments, thy law, is truth. Tu ley es verdad. So if a denomination doesn't build its truth on those three definitions in the Bible. Así que si una denominación no tiene como basamento esas tres verdades o definición bíblica de la verdad, then you have a part of the truth. Entonces usted solamente tiene parte de la verdad. But you have to follow the Lord in truth. Pero usted tiene que seguir al Señor en verdad. That means all three components must be there. Y eso significa que los tres componentes deben estar allí juntos. What if you belong to a denomination that has changed the law? ¿Qué tal si tú perteneces a una denominación que ha cambiado la ley? Or what if you belong to a denomination that says the law is no longer binding? ¿O qué tal si perteneces a una denominación que dice que ya la ley no está vigente? When Jesus himself says not one jot or one tittle will disappear out of the law. Cuando Jesús mismo ha dicho que ni una iota ni una tilde va a cambiar, va a desaparecer. What if you belong to a denomination that says doctrine is not important? ¿Qué tal si tú perteneces a una denominación que dice la doctrina no es importante? When the Bible says take heed of the doctrine. Cuando la Biblia dice atiende a la doctrina. Then you must seriously ask yourself the question, am I in the truth? Lo que tienes que hacerse es preguntarte sinceramente esta pregunta, ¿estoy yo en la verdad? And if not, where is the truth? Y si no lo estás, do they preach all three of those components? Piensa, ¿ellos predican de estos tres componentes? That's my suggestion to the world out there. Y esta es una sugerencia para el mundo que está ahí afuera. To those that have all three of those components. Ahora, para aquellos quienes ya tienen esos tres componentes. But have become lukewarm. Pero se han hecho tibios. And are not willing to delve deep into what each and every one of those three components means. Y no están dispuestos a vivir de una forma que represente esos tres componentes. I suggest you go on your knees. Yo sugiero que usted vaya a sus rodillas. And you ask God. Y le pida a Dios. Lord, what am I lacking in my experience? Señor, ¿qué me falta en mi experiencia?
What can I do to enhance my experience? ¿Qué puedo hacer para que mejore mi experiencia? Start reading the Bible and the spirit of prophecy with new eyes, asking yourself, Lord, what can I do? What must I do to be saved? Empieza a leer la Biblia, el espíritu de profecía, y empieza a preguntarte y preguntar al Señor, ¿qué puedo hacer? And it's not good enough to be a hearer of the word. No es ser bueno solamente ser un oidor de la palabra. You must be a doer of the word. Tienes que ser un hacedor de la palabra. And in the beginning, y en el principio, it looks like a burden. Esto pareciera que fuera una carga. But once you start doing it, pero una vez que tú empiezas a hacerlo, it becomes a joy. Se hace un gozo. And you cannot even comprehend your previous stubbornness. Y ni siquiera puedes comprender lo que hacías anteriormente. It is time for God's people to do some heart searching. Es un tiempo, es el tiempo adecuado que el pueblo de Dios empieza a escudriñar sus corazones. Am I walking in the full light of the truth and the glory of God, or am I not? ¿Estoy caminando en toda la luz que me ha dado el Señor? Muchas gracias. Oliver, cortito, por favor. Brevemente, yo pudiese añadir, porque el doctor lo ha dicho de manera muy clara, siempre un pasaje que me viene a la mente es: el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Está en Primera de Juan, capítulo 2. Hermano, usted que es de cualquier denominación, compare la vida de Cristo con la suya, las costumbres de Cristo con las que a usted le han enseñado. Y sobre todas las cosas, dígale al Señor que le ayude a amar su palabra, a orar y a hacer todas las cosas que a Dios le gusta. Esa es la clave del Evangelio. Recuerde que el poder no está en usted, el poder está fuera. Hay que pedirlo. Y hay que saber pedir bien. Dios les bendiga. A nuestros hermanos católicos, que son la mayoría en este país, hacer recuerdo de que son hijos e hijas de Dios, creados con un propósito: reflejar su carácter y vivir en obediencia a sus leyes. Estudiar la palabra de Dios y pedir a Dios, orar a Dios, que los guíe, los dirija y les muestre su voluntad y que le dé la voluntad para seguir esas instrucciones. No podemos, no tenemos el poder para hacerlo, pero si entregamos nuestras voluntades, Dios tomará nuestras voluntades y Él mismo hará en nosotros. Para nuestros hermanos evangélicos, yo diría, volver a las raíces de donde nacieron. Recordar de dónde vinieron. El protestantismo está basado en dos pilares. Está basado en que sola escritura, toda doctrina tiene que tener base bíblica. No es tradición, en ninguna manera. Tiene que tener una base bíblica, sola escritura. La única autoridad aceptada por protestantismo es autoridad bíblica. Y el segundo pilar: no hay papa, no hay rey, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay dirigente o hombre o mujer en el mundo que tiene el derecho de interferir con tu conciencia. Tú con Dios a solas. Dios te iluminará, Dios te dará dirección y Dios te salvará. Dos principios es, número uno, basar todas nuestras creencias en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Y número dos, no permitir que ninguna persona interfiera con nuestra conciencia. Y con esas dos bases, estamos seguros de que Dios nos va a guiar a toda la verdad y nos va a preparar para su pronta venida. Gracias. Muchas gracias, Pastor David, Oliver Coronado. Loreto,
una despedida, una conclusión también personal. Bueno, agradecer mucho a todas las personas que han estado enviando los mensajes, que hay muchas preguntas que no se han podido responder por cuestión de tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros, también a las personas que están aquí presentes por quedarse. Y la conclusión que tengo es el versículo que está en Santiago 1:22, que es el que se ha repetido muchas veces en este programa, que es: pero sed hacedores de la verdad y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Creo que para todas las personas tenemos que comenzar a alimentarnos en la palabra de Dios y luego comenzar a vivir lo que estamos aprendiendo. Porque yo creo que muchos años de mi vida fui engañada y decía: Señor, ¿cómo yo puedo saber cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo debo hacer con mi vida? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Pero es porque yo, todo lo que yo había aprendido desde que era pequeña, no lo ponía en práctica. Y es tiempo de que nosotros pongamos en práctica todo lo que nosotros ya sabemos. Y si no sabemos, seguir alimentándonos para poder no ser engañados y poder estar firmes en el día del Señor. Gracias por estar con nosotros. Y a todas las personas que quieren ser misioneros voluntarios, les recordamos también que pueden entrar a la página de misionerosvoluntarios.org y ahí llenar toda la aplicación para poder formar parte de los ministerios que están. Muchas gracias también a Kerry por haber participado de esta entrevista, al doctor Walter Veit. Y mi conclusión es leer lo que dice la Biblia para nosotros, el mensaje que Dios tiene para nosotros, Jesús, el testigo fiel. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a ti y a mí. Y antes de despedirnos con música especial, acá tenemos la banda de Red Devenir. Quiero decirte que la oportunidad ciertamente está pasando, el tiempo se está acabando. Y la pregunta es: ¿te estás preparando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás tomando las decisiones correctas? Ojalá este haya sido un programa que te haya ayudado a meditar sobre esto y que sigas pensando y tomes las mejores decisiones para tu vida y para todas aquellas personas que Dios podría llevar a sus pies a través de tu trabajo. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima y nos despedimos con la música de la banda de la Red A Devenir.
breve, Batallas de Fe. Toda persona educada, toda persona que piensa, que analiza, que estudia las evidencias, sabe que el mundo está cambiando. Sabe que el mundo está en un cambio tan radical que dentro de poco va a irrumpir una gran tormenta sobre el mundo, fabricada, hecho por hombres, hecho por mujeres, para poder crear una situación en el mundo que va a dejar a las personas en angustia económica, para que la conciencia pueda ser controlada. La paz, muy pronto, el orden, muy pronto, los beneficios y las comodidades van a desaparecer. Todavía, gracias a Dios, podemos comprar y vender. Todavía, gracias a Dios, podemos tener libertad de viajar. Todavía, gracias a Dios, tenemos paz en nuestros países. Pero los países están desesperados por entrar en la guerra final. Pandemias. Las funerarias están también llegando al límite. Guerras y rumores de mayores guerras. Because they move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we... Hambre y catástrofes se desencadenan frente a nosotros. Apocalyptic images coming out of Australia. ¿Se acerca el fin? Prophecy has been unfolding before our very eyes. I cannot recall in my life a situation where all the parameters flowed together in such a fashion that it seemed as if the world was following a biblical script. For the first time in my life, we have a universal situation where every single country in the world is subject to the same situation. We have seen the introduction of lockdowns. We have seen the introductions of rules and regulations. We have seen the introduction of mechanisms to control buying and selling. And prophecy is just jumping out of the pages into our face. Matthew 24 is being followed to the letter. There are talks about Sunday becoming a day of rest for the sake of the environment. We are on the very verge of the fulfillment of prophecy. And then the mechanisms are being put into place using the health issue to implement the buying and selling. If you do not go in accordance with what their wishes are, you will not be able to be economically active. Vuelve Batallas de Fe, Bolivia. Junto a David Gate, Christopher Hudson, Michael Jenny y desde Sudáfrica, Walter Veit. Del 29 de septiembre al 8 de octubre por Red A Devenir Internacional. Para más información, ingresa a batallasdefe.org. Batallas de Fe. El gran conflicto ha llegado.